pobrecito. Que somos buenos días, buenas tardes. Tomen asiento. Estoy un poco triste, tengo que decirlo. Estoy un poco triste. Me han calentado a Negrito. Uy, me lo han calentado, loco. Chuche. Me han calentado a Negrito Quintero, brother. Ya en la postrimería de su carrera, señor Anel. Dios mío. Pobrecito yo. ¿Tú juegas vivo? Juega vivo tú, Anel. Anda en esa andanza. No, no. Chuleta, loco. Tú que quieres ir a Mocambo. ¿De serio? Has recibido como 5 DM por tu culpa. No. Por tu culpa recibo como 5 DM. O más. ¿Cómo que va a ser que la gente está sintonizando? Porque eso no sale en redes sociales. Bueno, pues para que tú veas que la gente no ve. La gente no ve. Ay, Dios mío. No, yo estoy preocupado por el ídolo. Yo estoy preocupado por el ídolo del Chorrillo, Negrito Quintero. Me lo han calentado, Negritillo, hombre. Me lo han calentado. Pobrecito. Pobre Negrito, hombre. Yo no sé ni qué podemos decirle a Negrito Quintero de esta tribuna. Mequetrefe. ¿Ah? La Pepe Sue hay que estudiar, hermano. Ya está, para eso hay que estudiar. ¿Cómo está, señor Anel? Bien, aquí comiéndome una pera. Bueno, eso es bueno. Sí, eso que estás conmigo, que soy un hombre healthy. No. Sí. Bueno, no sé si es healthy lo que yo ando, pero yo estoy en un proceso de desintoxicación. Bien. Acotado. Eso cuesta. Acostado. Pero cuesta a todo el mundo, eso no es fácil. Sobre todo porque eso está en todos los alimentos, señora Neve Ballesteros. Usted me podía esperar 30 segundos que yo terminara la pera. Ah, dale. Pues sé que como la bajaste. Menea la pera. ¿Cómo se llama la canción? Una mano en el la, otra mano en el piso, una de la vuelta, está meneando la pera. Que ahí está. Ya menea la pera, pero no haga como. Negrito. Como Alberto. Chuleta, me han calentado al Negritime, me han calentado al Negritime. Hey, un abrazo para todos, loco. Chuleta, hombre. Pero bueno, yo siempre he pensado de que en la vida de esta generación de futbolistas, Negrito Quintero es mi favorito. Bueno, yo lo he dicho aquí múltiples veces. Ajá. Todo el mundo sabe que históricamente es Tejada. Sí. Pero de esta generación de futbolistas, sí. Negrito es el mío. Ya ese va de la próxima generación. El mío es Ismael, evidentemente. Sí, el mío es... Pero no, un bechuzo, Negrito, loco. ¿Cómo te quiero? Todo va a estar bien, hermano. Todo va a estar bien. No sé cuándo ni cómo, pero todo va a estar bien. ¿Qué son? Chuleta, me han calentado, Danito. Hay que menear la pera. ¿Ah? Hay que menear la pera. No como Alberto, pero hay que menear la pera. Al final es un tema serio, pero ustedes saben de que al final nosotros... Tú sabes que cuando tú me mandaste la referencia, ya yo la tenía. Muy bien. Hasta que quedé sorprendido y que... Chaco, ¿cómo estamos conectados? Sí, quedé sorprendido. Sí. Porque cuando yo te escribí, tenía esto enfrente. Ajá. La cosa fue que hubo un desfase en los tiempos, ¿no? En los tiempos de la comunicación. Yeah. Sí. Y cuando yo recibí la respuesta, yo hasta me eché a reír. Porque ya estaba ahí. Y no, lo que me sorprende ni siquiera es el tema, sino que era la misma fuente. Pero yo estoy tratando de resolver un tema
un tema lucístico. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo está la gente? Eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno saber cómo está la gente. Sí, sí, comen. Sí. Que hablen. Que hablen lo que quieran. Que hablen. Que digan lo que quieran. Este es el momento. Este es el momento, mi gente. ¿Cómo están? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Este es el momento de saludar, reír y gozar. Claro, llegamos a los mequetrefe. A la mar y reír. Y a reír y a gozar. Y bueno, porque seguramente nadie tiene la obligación de saber qué pasó con Quintero. Sí. Hoy salió una publicación en la Noticia Rosa. Estamos en la zona Tutti Frutti. En la zona Tutti Frutti. En la cual Virgilio está muy interesado. No me diga. ¿Por los Tutti Frutti o por Alberto o por nosotros o por quién te interesa? Por la noticia de Tutti Frutti, porque él en el grupo de moderadores, en el grupo de Fantasy Gol, compartió la noticia, Virgilio. Es un tema que yo creo que sí hay que tocarme, que te voy a explicar por qué. Yo estuve haciendo en la tarde unos trabajos aquí en la computadora. Ajá. Escuché, fue un break. Media hora. Es así, el teléfono en el pecho. Y el teléfono se arrebató. Ya lo corré. Sí. Cuando me levanto. Quintero por aquí. Quintero por allá. Quintero por aquí. Yo dije. ¿Y yo qué tengo que ver con este tipo de noticias? Lo mismo lo pariste. Entonces yo me puse a pensar, hay una responsabilidad de que al final la gente sí tiene una vinculación. En resumen, en las noticias Tutti Frutti, la noticia roja, la noticia de farándula, no, Rosa Roja no, Rosadas. Rosas. Salió que una chica, que entiendo que es famosa o conocida, sí. Está embarazada, dio a luz a un hijo y hoy ha declarado que el papá es la gran leyenda y jugador favorito mío, Negrito Quintero. Y eso ha sido un revolcón total por todos lados. Total. Entonces, lo que podemos decirle a Negrito Quintero es que obviamente los niños nunca tienen la culpa. Claro, no. Nunca jamás. Si es el que asume la responsabilidad. Que su esposa entienda eso. Es un error y una cagada, como lo quiera entenderlo. Pero fue un error y una cagada de los adultos. No del bebé o de la criatura. Entiendo que una niña. Bueno, no sé. Entiendo. Semántica, ¿no? No sé qué tan error sería eso, pero es semántica. No, un error a nivel de que, o sea, tú tienes una responsabilidad, ejemplo, te hago un caso. No vale la pena. Tú tienes una responsabilidad, obviamente está casado. Él tiene un parámetro en la cual él tiene una respuesta. Si él rompe esa promesa que él hizo a la dama, o sea, como tú y yo, tú no puedes romper una promesa. Claro. Tienes que cumplirla. La promesa se cumple. ¿No? Sí. Las promesas se cumplen. Hay imbéciles en la vida idiota, que no cumplen su promesa. Idiota. No cumplen su palabra. Sí. Pero, viste, eso no me quería desviar. las promesas. Entonces, tú siempre me provocas. Ahora. No, yo lo chifié, pero te acordaste. Sí. Él hizo una promesa con su señora de fidelidad y no la cumplió. Eso es un error. La chica, porque yo no estoy interesado en nada sexual ni erótico con Negrito, yo sé que él está casado. O sea, No, o sea, lo que te estoy diciendo es que no tengo que investigar eso. Ella, que obviamente está interesada en una relación, es muy fácil darse cuenta que es un hombre que está casado. O sea, no, es un hombre públicamente que se sabe que está casado. Ejemplo, la gente sabe que aquí que yo tengo mi compromiso. Nadie sabe contigo. Esa es una cosa. Pero hablando de Negrito Quintero, hay un error también de la dama, porque una dama debe evitar eso. Está delgadita la línea.
¿Cómo así? De lo que estás hablando. No. Está bien delgadito. Estoy hablando. Estoy dejando correr, no, escucha. Pero la línea está delgadita. Bien delgadita, claro. Porque incluso puede haber un debate largo. Y no vamos a caer en el debate. Sí, es que yo estoy tratando desde la palabra error. La línea desde la promesa. No, desde la palabra error vino antes la promesa. Ok, desde error. Desde que mencionaste la palabra, cometió un error. La línea de lo que estás hablando es bien delgadita. Vamos, búsqueme qué significa error. Pasemos al siguiente punto, bro. Porque está delgadita y no, podemos es que entendernos no, mucho. No podemos, primero, no podemos ser juez ni parte de una situación que desconocemos totalmente. Claro. Yo sé más si cuántos goles meto en universitario. Lo que sí quiero sacar al tema es que es un tema de dos personas adultas que tienen que manejarlo como persona adulta, claro. Y que la bebé o la criatura, que eso era mi punto final, no tiene la culpa de y eso. Y lamentablemente involucra a terceros. Claro. El tema involucra a terceros. Claro, sí. Entonces, Negrito sigue siendo mi ídolo futbolista. Igual no pasa nada. Todo el mundo tiene sus temas personales. Todavía para mí el mejor músico que ha parido este planeta es Michael Jackson, independientemente de lo que le quieran decir. Diga cualquiera. Claro, porque yo voy a tu carrera futbolista. Eso es lo que me interesa. Pero hoy te calentaron, Negrito. No sé si metes 3 goles con un universitario va a ayudarte, pero ya tú sabes de qué. Entró ahora la gente Tutti Frutti para saber más de ti. Sí, sí. Y están... Hay gente que se pasa a veces. ¿Verdad? Claro, y la gente que lo coja cool, porque también hay parejas. Sí, hay terceros. El punto es que a las personas se le olvidan que hay terceros que no tenían vela en ese entierro, pero no. les toca recibir el daño colateral. Sí. De 2 personas, hay terceros que están recibiendo el daño colateral y no debería ser. Hay una, como tú bien lo dijiste, una esposa, hay hijos, hay un montón de cosas que es complicado, pero hay mucha gente que no le interesa eso y van al choque y van contra la persona. Sí, se vuelven locos. Sin pensar que con su opinión o su comentario dañan a personas que no tienen que ver con el caso. Edwin Palma Donner de $2 True Super Chat. Saludos desde California. Gracias por apoyar Pulgar Hacia Arriba Guatemala. Edwin Palma. Gracias a ti, compadre, desde California. Tengo noticias de Guatemala today. Un guatemalteco en Guatemala. Y... Un guatemalteco en California, perdón. Yeah. Gracias, Edwin, por esa donación, por ese aporte económico que en verdad siempre decimos que para nosotros es importante. Fundamental. Importante. No es que insistimos tanto en eso. Queremos que se dé así bien orgánico, natural, pero siempre los mequetrefes necesitan apoyo económico. Usted no sabe cuánto. Pero nosotros vamos con el compromiso de darle toda la noche alegre. Así que... A Negrito, lo mejor. Lo que sí tengo que decir, Anel. Ajá. Agarraron haciendo chiste de Fajardo. ¿Cómo así? Sí, espérate. ¿Agarraron? ¿A quién agarraron? Esta situación va a meter a Fajardo en la cuestión. Por eso te digo, o sea, incluso hacen chistes y memes. No está bien. No, pero el de Fajardo no había que reírse, pero me reí. Yo tengo que decirlo, me dio risa. Pues dale, termina el cuento, porque yo no lo sé. Un personaje, un chupulú que escribió, yo estaba seguro que el hijo no era de Fajardo. Asumiendo de que botaba los goles, pero... Amén. Dice la gente... Da risa, por no me quiero reír. No, da risa, por delicado. Este es más delicado. Saludos, Mequetrefe. Saludos de Washington DC. Turbo Especial Selecta. Le mandamos salud. Saludos a Eric Santo también, que está en el área. Saludos a Eric, saludos. Gracias. Saludos a Jorge 1897. Saludos. Saludos para ti también, Jorge. Gracias. Sí, Jorge. Ya explicamos todo el contexto. Lo acabamos de hacer, manito. Acabamos de explicar todo el contexto de la situación. Jenny, también te mandamos un saludo. Gracias. Sí, pues un gran debate. Claro. Tema delicado. Virgilio Ernesto, le vamos a llamar el calentador. ¿Qué dice Virgilio Ernesto? Dice. No, pero dice Promotion Flow. Ok, Promotion Flow. A mi vecino le pasó igual. ¡Ay, qué cosa! Y ahora. No sé si seguir leyendo, qué vaina. Porque no sé si está hablando en serio. No, Virgilio. ¿Qué dice Virgilio?
Promotion Flow de relajo, que se ve más serio. Dice Virilio. Dice que ¿dónde está Virilio? Aquí está Virilio. El calentador. Buenas noches, Anelio Forsyth. ¿Te has recuperado el oído, compadre? No. No, no se ha recuperado el oído. No. Pero ya no me duele, y eso es importante. Ah, bueno, hay un avance entonces. Sí. Pero no estoy recuperado. ¿Y qué te queda? Está tapado. Ah, bueno. Por lo menos no duele. Dice que la fórmula es un lavado ahora, pero últimamente hay que. Claro. Hay que buscar plata. No sé cuánto cuenta, pero se escucha caro. Luis, saludo a Panafood. ¡Qué sopa Panafood! Lo estamos esperando, ¿no? Sí, Panafood. Un día tenemos que ir a hablar de legionario de fútbol ahí. Estamos esperando. Si eres feo, no te preocupes. Ese día hacemos una excepción. Sí, porque ya el cupo de los feos está lleno. Sí. Ese día hacemos. No, necesitamos ni queremos otro. Ugly feo, Day. Pero podemos hacer un Ugly Day. Ugly Day. Ese día hacemos un Ugly Day. Sí, como en NBA TV hacen de que Player Day. Sí, hacen de que en NBA TV. Hay un día de la semana que agarran y todos los que hacen entrevistas son exjugadores. ¿A qué prito? O sea que en su staff hay varios exjugadores, pero también hay periodistas. Y lo que hacen el trabajo a nivel de terreno, a nivel de cancha, son los periodistas como tal, los que estudiaron la profesión. Pero hay un día de la semana que lo hacen exjugadores, los exjugadores del staff. Son los que van y entrevistan a los jugadores y evidentemente... Los entrevistados, incluso yo lo veo hasta más cómodo cuando van sí. antiguos jugadores, ¿no? Así nos pasó a nosotros cuando entrevistábamos a los jugadores de leyenda. Sí, porque usted es un exjugador. Déjalo correr. Ok. ¿Qué dice la gente? Sí, entonces podemos hacer un Ugly Day. Ugly Day ese día viene para nosotros. Ok, bien. Luis FCB. Saludo, compadre. Gracias. Es un tema que vamos a tocar ahora. Doblete de Murillo. Sí, tranquilo. ¿Qué dice Eric Santos? Mequetrefe, ustedes deben hacer un pronóstico sobre el Mundial de Qatar con las candidatas o hacer una simulación. Claro, todo eso viene. ¿Le quiere quitar el trabajo a Marco López? Sí. Te puedes sumar esta de Mequetrefe. Sí, te puedes sumar. No te vamos a pagar porque no hay plaza. No. Pero te puedes sumar esta de Mequetrefe. Pero claro, todo eso está en proyecto, hermano. Pero como todavía quedan 3 meses y sencillo, un poquito más de 100 días. Entonces, sí, todo eso, el trabajo que vamos a hacer para el Mundial de Qatar, créanme que va a ser espectacular. Va a ser muy bueno. Marco López, tú sabes que hay reunión a las 11 de la noche. Sí, ah, yo okay. Estoy en el grupo. Nada más que yo salgo huyendo cuando se tocan algunos temas que ya tú sabes que a mí no me gustan que toquen en el grupo. Yo prefiero no hablar porque es un personaje. Porque me sudan las manos. Sí. Pero ese es un catarsis que tiene que hacer. No. Tiene que superarlo. No, quieren superarlo ustedes. Ustedes lo traen a colación y como que me da como... Pero yo leo. Yo leí, sí. Yo estoy anuente de que a las 11 tenemos reunión. Nada más que yo... A mí me molestó mucho. ¿Qué cosa? Entonces yo dije, ¿la reunión de las 11? No, lo que tú te molestó, yo dije, yo tengo que superarlo. Ah, ok. Y de ahora en adelante voy a comenzar a ver más para superarlo. Porque me di cuenta que hay un dolor. Celia Cruz me dijo, el perdón. Celia Cruz te dijo, ¿sabes, compa? No me digas. El perdonar es recordar sin dolor. Y todavía me duele. Si me paga, lo perdono. ¿Ah, sí? Sí, claro, si me debe. Nos debe. O sea, si me paga, lo perdono. Si no. ¿Y ya se resuelve el problema? No, claro. No se resuelve. Yo no he dicho que se resuelva. Lo perdono. Tú dices que perdonar. Que no sé qué fue lo que te dio Celia Cruz. Perdonar es recordar sin dolor. Ok, yo lo recordaré sin dolor si me paga. Ok. Así de sencillo. Pero mientras me siga robando, no lo puedo perdonar. Ok, ¿qué dice la gente? Dice Juan Carlos Puertas. ¡Hey, Juan Carlos! ¿Qué sopa? ¿Cómo estás? Todo bien. Dice, saludo. Vi que están... En las mudas. Mufas. En las mufas mundial. No, qué bueno, claro que sí. Vamos a ganarla. Ya, vamos a ganarla, nada más para que sepa. Vamos a ganarla. Tiene que apoyarnos. Yo no sé si tiene Alberto Popa por ahí. ¿Alberto quién? Popa. No, dale. Léalo. Dice, volvimos, Mequetrefe. Lo veo desde el principio. Muy bien, hermano. Gracias. Desde el principio, ¿de que éramos cuántos? Porque el principio para uno puede ser cuando éramos 1,000. Otro cuando comenzamos éramos 143, nada más para que sepa, me acuerdo el número clarito. Así que comenzamos cuando, compadre. Saludos, gracias. Queremos número, porque te vamos a hacer una pregunta según ese número. Sí.
Mira, aquí está, casualmente. Ya lo vi. Dice Enrique Lai, eso es bueno, Forsyth. Ah, vamos a ver. Los Lai, los Lai. Los Likes. Hay con nosotros 90 personas. Sí. Entonces debería haber por lo menos. ¡Oh! Andan sin vergüenza. Sí, oye. No le andan lo dando. Lo que nos ayuda a nosotros son los Likes y las suscripciones. Sí. Yo tengo casi por seguro que en este momento todos los que están aquí están suscritos. Sí. Si no lo ha hecho, a lo que es gratis. Y apoyarnos con el like también. Vamos a darle like, vamos a darle like. Like. Dice Jorge que Forsyth debería hacer un canal alterno. Chisme me quete. No. Ay, Ibrahim Hurtado, saludo. Ahí deja sus cuatro favoritos para el mundial. ¿Cuáles son? Dice que Brasil, Argentina, Francia y Bélgica. Ah, muy bien, por ahí. Por ahí va la cosa, ¿no? Bélgica, yo lo quito. Dice, ¿qué piensa de la nota periodística del diario La Prensa, millonaria inversión en las instalaciones deportivas por parte de Fandeportes? Yo no leo La Prensa. Ay, a la vida. Pero vamos a buscarla para ver qué es lo que es. Dice Memocho. Saludo, Memocho. Memochoa. Saludos, Forsyth. Anel, estás bien guapo. Gracias, Memochoa. Sí. El parterío en el partido de la MLS contra la MX. Ah, Memochoa. Muy bien. Por ahí, saludo a Enrique. Saludo a Nixi. Nixi, yo quisiera saber el cuento de los policías que lo sacaron del carro. Por andar con mujeres blancas. Alberto. ¡Ah, de nosotros! Ah, ok, ese es un cuento bastante racista y gracioso. Dale, Nixi, te lo debemos, por ahí lo tiramos. Por ahí lo tiramos. Nosotros lo podemos tirar en WhatsApp, en privado, en el grupo de moderadores. Sí, nos bajaron de un carro, Nixi. De un taxi, por cierto. No, es de El Salvador. ¿Qué pasó con Marco? El Salvador, Marco. Saludos, Elías Hernández. Saludos, brother, desde Veracruz, México. Dice, no es porque me alegre que lo saquen del carro, sino porque tiene curiosidad. No, tranquila, ese cuento lo volveremos a echar. Dice el compa Edwin Palma, mi hermano Mequetrefe, ¿cómo podría comprar una playera y gorra de los Mequetrefe? ¿Se podría enviar a California? Escríbenos en el Instagram y buscamos la forma, ¿no? Mequetrefe del deporte y claro, buscamos la forma. Estados Unidos, algo se puede hacer. Claro. No me gustó, Marco. California. No good. Marco me acaba de enviar, y eso después lo saludo. Si ustedes dicen, lo ponemos. Una receta de pupusas de Chetos. Ya, de. De Chihuahua, pues. Ya vamos mal. Sí, no me gusta. No me gusta, Marco. Hasta me molesta. ¿Qué dicen? Lo pongo bien, dame los saludos. Espérate, este es el mejor momento de poner. Sí. Dice Virgilio, le contesta a Jorge. Mequetrefe de Choligo va a ser el nuevo canal de Forsyth y Anel. No. Deja arreglado, Virgilio Neto, que esta vaina viene casi por tu culpa. Sí. Ajá. No me digas. Un asesinato. Paso. Tú, o sea, obviamente Marco dice que yo, como soy el rey de la pupusa, pupusa vista, pupusa muerta. Pero esa me la como. ¿Te la come? Ah, bueno. No la pupusa, no me gusta. ¿Y qué te come, compa? ¿Qué es lo que te comes si no es la pupusa? No, ahí nada más tienes dos opciones de alimento. Una. O la pupusa. O la pupusa. No sé.
No, no, no me gusta. No, no. Saludo a William. Saludo de Ala Correr. Saludo a Líder. Saludo a Alain. ¿Qué dice Alain Pitiguay? ¿Qué sopa, muchachos? ¿Todo bien? ¿Cómo van a ir con los bingos en el distrito? Volando. ¡Pa! 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 ¡Payove! ¡Payove! Muy bien, hermano. Ay, Dios mío, Forsyth. Dice Forsyth, ¿cuándo regresa la selección de los cuentos, la sección de los cuentos de Forsyth con el efecto de audio y todo? Me acuerdo del cuento de Silverio. Dura, Silverio es un cuento clásico. Y del cumpleaños. Sí. Y el de R de Rapidito. Este estaba en toda. Estaba en toda. Merece un aplauso, Edu. Un aplauso, está bien, está bien. Quiero que sepa que acabo de encontrar la pupusa que no me gusta. Rafael Salvatierra. Hasta ahora encontré una pupusa que no me gusta. ¿Te gusta? Nada más de vela. No, no me gusta, no me gusta. De verdad que mi estómago lo rechazaría. Dice Virgilio Ernesta, debe volver el tema de los cuentos de Anneli Forsyth. ¿A cómo la pupusa? Dice Adenay de Jesús. ¿Qué haces, Adenay? Saludos a todos y like por ahí mismo. ¡Eso! Ahí mismo ¡eso! Eso es, Adenay, eso es. Muy bien, muy bien. Like por ahí mismo, papá. Dice Eric Santos que él cree que sus cuatro favoritos son Brasil, Argentina, Francia, Alemania e Inglaterra. Bueno. Ah, bueno, no dijo cuatro, dijo que sus favoritos. Y ahí dice, oye, por aquí hay cinco. Que también porque la he visto avanzar, llegaron a la final de la Euro y semifinales 2018. Así que seguimos. Dice Genaro, buena transmisión, soy de Guatemala, saludo. Hasta Guatemala, compadre. ¿No nos escuchamos, dice? Sí, nos escuchamos. Bueno, hace cuatro minutos hay dos mensajes que decían que no nos escuchamos. Ok. Manden a Chumbulún vía terrestre a dejar esos pedidos. del merchandising. Ok. Dice Mavi Memo Ochoa, sí está guapísimo y por eso Forsyth acaba de decir que tiene novia, pero no lo sabíamos. ¿De cuándo dijo eso, compa? No sé. ¿Que Forsyth dijo? ¿Forsyth no ha dicho eso? No, pero... ¿Qué podcast está viendo, Magui? ¿Qué pasó, Magui? ¿Forsyth no ha dicho eso? No me metan en tu problema. Sí. El Javi dice, va a llover. El 6 con el 0. Para ver qué más. Gobiérnate, Forsyth, dice por acá Enrique. Martín, saludo, hermano. Joel García, saludo también, compadre. A dormir en el sillón de nuevo, Forsyth, dice por acá. De nuevo. Aníbal Rivera, dice, Julia. Oye, faltan los likes, dice Nixi. Claro, líder también. Vienen los cuentos, eran un clásico. Usted está pidiendo cuentos, Forsyth. Dice Eric Santo. Pregunta. ¿Una pupusa no sería como lo que aquí en México se conoce como gorditas? Que se pueden rellenar de queso, chicharrón, chorizo, etcétera. Gordita, le dicen en México. Bueno, es algo más o menos así, ¿no? Tipo de tortilla. Suscríbanse. Camisa de once varas, Anel. Gracias, líder. Dice Yetro Mix. Buenas noches, Anel y Forsyth. ¿Qué sopa? Hoy ando trasnochando. ¿Y esa aprovecho vaina? Para ver el show en vivo. Muy bien, gracias, le toca trasnocharse. Por cierto, quiero aprovechar para enviarle un saludo a todo el que esté trabajando en este momento. Llevando ese pan a su mesa, gente de la construcción, gente de seguridad, gente de la salud, gente de la policía, transportista, despachadores de gasolina, sobre todo Abel, el amigo Abel. Gracias a todos ustedes por... Yo tengo rato que no hay una bomba de gasolina, mira. Sí. Ahora está dura la gasolina, ¿no? Te más elegido para mí. Yo sí tengo que ir constantemente, loco. Ah, sí. Dice Albert
Los veo desde que tenían entre 170 y 200 suscriptores. Bien, entonces si es el mismo comencipio de la vaina, hermano. Gracias, gracias. Gracias, gracias por estar de vuelta. Dice Henry Bernal de en su live, está muy bajo como el Sanfra en la tabla. Ah, Dios mío. Jorge Martínez dice: España, Brasil, Argentina y Francia, mi favorito para ganar el Mundial de 2022. Hey, estamos bajo los likes, gente. Hay que llegar a 100 likes para arrancar el show. El show debe durar una hora. ¿Qué? Dice: ¿qué pasó con el Tauro? Dice Hassan. Manuel el Interiorano dice: ahorita estoy ¿cómo? De turno. ¿Cómo? Manuel Interiorano. El Interiorano. Ah, qué cool, me gusta. ¿Por qué? Me gusta eso. Caí, no. No, me gusta. Ah, okay. El interior, Manuel. Ok. Ahorita estoy de turno y salgo hasta mañana. Saludos desde Guatemala. A trabajar duro, atento. Sí, hay que darle con todo, compadre. Gracias. Eso es, hay que buscar maíz. Dice Ibrahim Hurtado, ¿qué se sabe del nuevo uniforme de la CL? Pues hasta el momento no hay nada oficial, solo rumores. Que está bonito, es lo único que se sabe. El Kai anda goleando, dice Leader. 67 likes, es que llega a 100, gente, dale durísimo el botón del like. Dice Elia, ¿cuándo harán el podcast que prometieron analizando cada grupo del Mundial de Qatar? Se espera mucho la opinión de ustedes. Eso va, hermano. Pero... Oh, qué presión. Sí. No, qué presión. Sí, eso va, compadre. Eso va, poco a poco. Va, no te puedo decir mañana o pasado o qué fecha con exactitud, pero sí. Hay más tiempo que vida, hermano. Así que eso tiro va. Ese tiro va. Dice el amigo Rico. México, el favorito para mí a ganar el Mundial de Qatar. Muy bien, tiene su favorito Rico. Ganar el Mundial. Ve a México. Interesante, ¿no? ¿Con o sin el Tata? ¿Con o sin el Tata? Dice Jorge Martínez que el Tauro será como el ave Fénix. Helio el Tauro, ¿no? Cada uno se lo cree. Que vaticinamos que las horas de Ñato Palma estaban contadas, ¿no? Sin tener una filtración de opiniones y demás, pero era casi por descontado, ¿no? Por los malos resultados en el torneo local. Era casi seguro, nomás que es un tema complicado a pocos días del partido en el torneo internacional. Dice, ¿cómo habrá quedado el Rommel después del concierto? Nos pregunta Sam. Excelente. Dice, Anel, no importa que tenga novia, yo no soy celoso. Anel, yo te llevo a Qatar de vacaciones con todo pagado. No me diga. Qatar está muy lejos, a mí ni me gusta. ¿Quién cree que ganará la liga con CACAF? Pregunta Albert. El Tauro. La liga con CACAF, bueno, hay que esperar. Yo creo que hay que esperar que pasen un par de rondas para ir ahí sacando los favoritos. De ahí ya sería como. Pero ahí, tú sabes, siempre están los favoritos de siempre, ¿no? Los clubes más importantes de la región. Dice: falta que nos vayan a eliminar por la irresponsabilidad de nuestras autoridades. ¿Sobre qué temas, Luis? Sí, Luis. Coméntame. Sí. Luis, ¿de qué hablas, Luis? Exacto. ¿Cuál es el tema ahí? Danos el contexto, compadre, sí. Para poder entenderte y darte nuestra opinión. Maureen Martínez Aguilar dice: hola, lo sigo desde antes de los 9000, de los 9K. Felicidades y llegué. Idea tu like de una vez, Maureen. Claro. Faltan 30. Deja tu like para llegar y comenzar esta vaina de uno. Casi Murillo hace un hack trick, un triplete. Le digo yo, triplete, dice el líder. Casi, mira tú, pues. Pero ¿de qué jugó Murillo hoy de extremo? Han habido ocasiones que ha jugado por allá, pero normalmente juega de lateral o de volante. Háblame, que dice Cachete 23. ¿Qué es lo que es? dice Jorge, me acuerdo cuando Hernán sacaba de quicio a Nelly Forsyth. Los mejores podcasts en pandemia. Cuando agarramos esas turcas con Hernán, loco, allá la vida. Hombre panecio, ¿no?
Saluda, Hernán, mi hermano loco. Dice Plena 507. Suéltala. Dice El Rommel me sorprendió. No se ve tan mal el día de hoy. Manda la foto, pues. Sí, manda la foto, Plena 507. Manda la foto. Mándala ahí al DM del Instagram para ver lo que viste, ¿no? Porque si no te sorprendió, porque nosotros tuvimos aquí y lo pusimos en un podcast exactamente el día del concierto, no, el día antes del concierto, el 8, el lunes 8. Nosotros pusimos en la grama y estaba feita, claro. Compadre. Si al día de hoy está mejor, o por lo menos desde tu punto de vista, manda la foto que viste. O si estabas en el Romer, y espero que hayas tomado la foto también. Dice Gabriel Río, que sopa, dice Chuzo, buen cuento el de la pizza. ¿Cuál es el cuento de la pizza, amor? No me acuerdo de ese. Cuento de la pizza, Gabriel. Ribay. ¿Qué dice Ribay? ¿Qué hay, me que judos? ¿Qué es lo que es? ¿Qué se cuentan de Guatelinda? Hay información de Guatelinda. Se están armando. Que se hay están información armando. Interesante de Guatelinda. Hey, Anel, pongan los goles del Sporting, porfa. Dice Memo, en Qatar hay latigazo. Cuidado. El Rommel no se ve tan mal, lo pasaron hoy por TV Max. Ah, ok. Pero ya la vaina va en el Nido del Fénix, o se puede cambiar de opinión, se me forza ahí. No. Parece que va para allá. Ya tenemos hasta el Y ahí no. Ya intenta se inscribió para ir al tour no que queremos diga. Hacer, pero no me. Tú mismo me dijiste que te escribieron 5 veces. Sí, por. No, pero no por el tour. ¡Ey, cuidado! El cuidado del Estadio Rommel Fernández. Hay prioridades. ¿Qué habrá pasado con los equipos salvadoreños en las últimas ediciones de la Liga CONCACAF? Solo han tenido un gran representante y fue la Alianza en el 2019, dice Hassan. Aquí Omar Orozco nos contesta la pregunta. Murillo jugó de carrilero en un 3-5-2. Ah, ok. Se sumaba como volante a la hora del ataque y también supongo que por esa formación le tocaba unirse al aparato defensivo a la hora del repliegue. Ajá, ya. ¿Qué fue? El cuento de la pizza. Ah, ok. Un momento. Yo me acordé. Ok, por acá dice Leo Ortiz. Saludos, Mequetrefe, desde Sayache, Guatemala. Saludos hasta Guatemala, hasta Guatelinda. Me acuerdo el cuento ese del fichaje de Forsyth. Dice Maggie que ella sabe leer entre líneas. Forsyth, igual que la doble intención de Rico. Ah, ok. Son interpretaciones entonces. Está soltero, Maggie, está soltero. Ya. Dice, el cuento de la pizza fue el del profesor. ese es el cuento de Pepe Calvo. Bueno, no es Pepe Calvo, ¿qué se llama? Pepe Calvo era un buen. Pepe Calvo, pues que quede que la erique de la pizza. La pizza es un elemento del cuento. En el momento de la pizza fue que se dio la declaración. Claro. ¿Qué opinan de mi crema de comunicaciones? Apenas y ganaron, lástima, desmantelaron al equipo. Hace falta Gamboa. Ah, bueno, para que sepa. Primero nos pusimos de acuerdo en Instagram. Ya te van a escribir Giselle. Ok. Giselle te va a escribir. Lo más guapo que está en el estame que... No puedo decir eso. Fátima... Te va a buscar un problema. Sí. No te boques. No. Ok. Pero Municipal contrató un delantero trinitario. ¿Ah, sí? ¿A Nueva York? No. No sé. ¿Él no es de allá? No. ¿Nueva York no era de allá? ¿Dónde era Nueva York? ¿A Maikino? De Trinidad y Tobago. Bueno, si es de Trinidad, tiene que ser Dwight York, hermano. Sí. Un buen delantero de Trinidad, Dwight York. Yo no sé. O hay otro buen delantero. Ah, de algo que me enteré también de tu crema es que van a cambiar y ahora van a ser, creo que, Quilmes.
el uniforme. Ah, la marca deportiva. Y sí le falta Gamboa. Ok, dice Jorge Martínez. De no cumplir con las condiciones exigidas por las autoridades de CONCACAF de tener los estadios en buenas condiciones, eliminarán a los equipos participantes de Panamá Tauro Sporting Alianza. Jorge, ¿qué pasó, hermano? Hoy es 11 de agosto. Jorge, ¿qué pasó, hermano? Tú me estabas hablando noticia del 3 de agosto. El 3 de agosto, hermano. Ya aquí nosotros dimos toda la noticia, hermano, pero te la vamos a repetir porque a lo mejor el hombre estaba de viaje. No, está desenfocado viendo canales brujo. No, eso, hermano, es lo que pasa. No, ya la FIFA y la CONCACAF ya aprobaron el estadio del Nido del Fénix allá en Penonomé, en Coclé. Ya eso está. Ya ellos fueron, hicieron la inspección, hicieron su peritaje, hicieron todo y dijeron go, dieron el go, hermano. Así que ya eso no tiene nada que ver. Ya aquí incluso nosotros dimos la información correcta del mismo día, que ya eso, perfecto. Ya vamos. Van pa Penonomé los tres equipos, compadre. Con el Tour de los Mequetrefe. Con el Tour de los Mequetrefe, la caricia falsa. Así que bueno, ya ahí está actualizado Jorge Martínez, mi hermano. Ya eso no va a jugar ni en el Romer, van allá para Penonomé. Dice, ¿qué piensa de la nota periodística? Ah, bueno, ya te lo leímos. Que no sabemos. Mundial, para ver. Va, cierra. El que va municipal se llama Reon Moore. Ok. Reon Moore, el que va para municipal, para terminar la idea. Cierra, pórtate bien, hermano. Yo pensaba que venías bien. Pórtate bien, Itzierra, hombre. ¿Qué hizo Itzierra, hombre? Se portaba mal, Itzierra. Lo queremos bastante aquí, pero se portaba mal. Dice Asán, vamos ahora unidos. Los grandes no descienden. San Francisco es un grande. Y no descendió. Y descendió. No descendió, pasado. Sí, descendió. Bueno, en realidad sí descendió. Lo salvaron. Y San Francisco un grande. Los grandes descienden. River Plate es un grande. ¿Ah? Sí. Un grande River Plate. Y descendió, hermano. Mira, señores. Faltan 20 likes. Pero hay que empezar el show. Sí. Vamos para encima. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por suscribirse. Gracias por apoyarnos. ¿Cómo va en el Fantasy? Recuerde, señora Anel Ballestero, a la gente y su Fantasy. Hey, sí, gracias. Hoy, después de la reunión, me voy a quedar armando mi vaina. Porque hoy no voy a esperar hasta mañana. No me va a pasar la de martes. Sí. Armen su Fantasy y, sobre todo, participen en el grupo de WhatsApp. La verdad que la estamos pasando muy bien. Y ya vamos a poner, apretó un poquito para actividades que queremos hacer, una birria de fútbol leve. Así que arma tu Fantasy ya. Saludos, Mequetrefe. Esta temporada, junto a nuestros amigos de Fantasy Gol, tendremos el torneo Clausura LPF 2022 para que juegues con tus paseros y compañeros de barra. Podrás estar en la Copa Mequetrefe, donde podrás ganar entradas a los partidos, camisetas oficiales y un ganador final de $250. Tendrás la oportunidad también de estar en eventos exclusivos de nuestro fútbol nacional. ¿Qué esperas? Entra ya a nuestro grupo de WhatsApp que se encuentra en el link de nuestra biografía. Crea tu cuenta en fantasy-gol.com. Elige tu mejor 11 y nos vemos en la cancha, hermanito. fantasy-gol.com. La grande ventaja que tiene es que puede participar por los premios semanales de Fantasy Gol. Sí, claro. Así que aunque usted puede decir que voy detrás de la gatera, puede participar por los premios. O si todavía no ha entrado, hágale caso al guapetón de Felipao. Guapetón según Ixel. Sí, según Ixel. Guapetón según Ixel. Eso, hay que aclararlo. El guapérrimo de Felipao. Sí, qué guapérrimo está Felipao. Sí, sí, según Ixel. El guapérrimo. Que hoy me mandó una nota de voz por WhatsApp. Ixel o el guapérrimo. Mira que los dos. Los dos. ¿Estaban juntos o cómo es la cosa? No, sé. Yo no sé, estoy preguntando dos le mandaron en WhatsApp, yo no sé. Itzel me mandó y estaba como arriba como en un caballo, porque escuchaba mala brisa y yo tuve que transcribir lo que me decía, que en materia decía, te tiene listo el fogón para recibir a los mequetrefes en Penonomé. Oh. Así que todo lo que vamos en el bus de los mequetrefes vamos a conocer a Itzel. Y cuando te mandó la nota de voz, Felipe, ¿había brisa? No. Ya se habían bajado.
No, yo no sé, estoy preguntando. No, no, o sea, yo no sé, yo estoy preguntando. No sé, no. Felipao. Ok, Felipao abrió un segmento que va en su canal de YouTube, Goles TV, que no le convenció cambiarle el nombre. Déjale el nombre. Goles, con Z, Goles TV. Igual suscríbase a ese canal. A ti te vamos a poner el padrino. El padrino te vamos a poner. Esta semana vamos a cambiar el nombre de ese canal. Pero ese video va en su canal de YouTube y, no, y va en nuestro Instagram. Bien. Está, bien, lo vi en antes. Está, ¿viste la última parte? No, no lo vi todo. La última parte es lo mejor del video. Tienen que ver la última parte. Yo casi me volteo la risa. Felipao tiene un don. Sí. Sí, hacerme reír. Hacerme reír. Muy poca gente me hace reír como me hace reír Felipao. Oh, ok. Así que usted debe saber de eso. ¿De qué? ¿De que muy poca gente te hace reír o que Felipao tiene ese don? Que Felipao tiene el don. Vicenta soltera. Bueno, ya me metiste en problema con Maggie. Ahora yo tengo que... Bueno, yo entiendo por lo que yo he hablado con Incel, que no es mucho que hemos hablado, lo que hemos compartido y hemos comentado, que es soltera, más no disponible. ¿Y eso con qué se come? Acuérdate que ella es... Ella es una mujer de esta... O sea, soltera. Pero no disponible. Pero no disponible. Sí. O sea, no quiere tener nada con nadie. Pues. Con nada, con nadie. Choque y fuga. Choque, colisión y fuga. No. Y respeto. No quiere compromiso esa mujer ahora mismo. Ah, ok. Está bien. Ahora mismo ya está corazón de piedra, corazón duro. Yo considero que el que tiene que ganarse ante su corazón, que es el error que hacen muchos de los, sobre todo peruanos, porque esos son los que están llenos de lista. Ganarse el corazón. Claro, y ese no tiene que buscar el corazón de Excel. ¿Y qué tiene que ganarse? La confianza. Okay. Primero, gánese la confianza, ella ablanda, y ya cuando ablanda... ¿Ella qué, compa? Ablanda... ¿Eh? Saludo a Rafael Salvatierra, dice, saludo a todos los abogados en su día en el 9 de agosto. Saludo a nuestra abogada Julia Aide. Nuestra abogada. Sí, hombre. La que nos saca de la cárcel, hermano. Ahora sí. La que esa que nos va a representar cuando venga bajando la demanda. Sí. Ya yo estoy cambiando el tema por si tú no te has dado cuenta. Porque no, pero gánese la confianza primero. Para que ablande. Como el ñame baboso. Anel, la gente entiende, Anel. No, yo no sé nada. Tú a mí no me metas en tu discurso. No me usted ya habla como el profesor chiflado este. ¿Cómo es que se llama? El tuyo, hombre. Como el profesor. A mí no me meta en tu narrativa, hermano. Yo te hablo del punto A al punto B. A mí no me meta en tu cuento. Para allá voy, dice Henry Bernal, que papi no me... Para allá voy. Ay. Bien, hermano, entonces comencemos el show. Gracias a todo el mundo. Gracias por estar con nosotros. Gracias por divertirse y gracias por suscribirse. Siempre le damos una recomendación en la cual usted apoya también económicamente y se apoya usted en información, señora Nel Ballestero. Descargando la aplicación número 1 del mundo para todo el mundo futbolero. OneFootball. Descargue OneFootball a la palma de su mano toda la información sobre el fichaje. Oye, Palmar Chetternová, Rabiot. Va Rabiot. Yo pensaba que ese hombre estaba difunto, futbolísticamente hablando. Claro. Rabiot es la gran esperanza del Manchester United, señora Nel Ballestero. Yo me enteré gracias a OneFootball, información, estadística, jugadores. Es más, hay una aplicación, es sumamente interactivo, no te vas a sentir solo, incluso hasta partidos en vivo. Y esta temporada que viene, la que va a abrirse en este momento, viene muchas sorpresas, sobre todo en Conmebol. No. Mañana te escribo, Laura, allá en Alemania, porque tenemos una sorpresa para la gente de Mequetrefe, pero tiene que descargar la aplicación. Sí, desde esta plataforma, desde el chat fijado que está aquí. Se le da clic y va. Se lo lleva directamente. Eso es para que vean de que van recomendando a nosotros. Por lo mequetaño. Y vamos, porque yo dije que si llevamos una meta, Laura,
viene un premio para ustedes. Pero hágame caso. Hágame caso. Que lo que viene es candela. Sí, es candela. Como lo mequetain. Sí. Como negritain. Tain, tain, tain. Candela pura. Que no, no, que no, porque no, dice no. Que no. No, si no. Nosotros no somos candela pura, hermano. No, somos candela pura. No estamos en buen momento para decir que somos como negritos. Yo no he dicho que somos como negritos. Dice candela, somos candela como pura. Como negritain. Como negritain. Negritain es candela pura en la cancha, hermano. Es un goleador. ¡Sí! Por eso estamos fallando. Por eso estamos hablando serio, loco. Sí. No, como faja. Seguimos. Seguimos, Forzai. Bueno, señora Neva y Estero, primera información, usted sabe que estaban jugándose los partidos de la Conference League. Ajá. A alguno le fue bien y a otro le fue mal, de Centroamérica. Ok. O sea que la Conference League, ¿no? Es el tercer torneo europeo, la última lo ganó la Roma. Y qué casualidad, qué interesante, que varios de nuestros jugadores de Centroamérica estaban disputando el torneo. Jugaron varios. Sí. Pero a la mayoría le fue mal. Oh. Sí. ¿Cómo quiere empezar? ¿Con lo que le fue mal y termina con lo que fue bien? Sí, claro. Siempre hay que terminar con la positiva. Ok. Vamos a buscar jugadores, señor Anel Ballestero, que jugaron la Conference League. Vamos a empezar inmediatamente, señor Anel Ballestero, con alguien que le fue mal. Ok. Uno de mis jugadores favoritos de la selección de Panamá iba a ser, para mí, el pilar, José Córdoba. Uy, el Coto. El Coto Córdoba, que juega en Bulgaria. Coto, le fue como en feria. Le fue como en feria a los búlgaros. Dieron cuatro mangazos. Sí, oye. La gente de... Él le quiso fijar con el PAOK, ese de allá de Grecia. PAOK también conocido en terreno, sí, claro, europeo y demás, señora Nel Ballestero. Ha ido a Champions y todo, ¿no? Ha ido a Champions y todo, y el X Sofía había ganado en la ida, allá en Grecia. ¿Así? ¿Ah? La vuelta era chichepiña, señora Nel Ballestero, con Coto Córdoba. Pero le salió la bruja, loco. Sí, ¿eh? Hombre, le salió la bruja a Coto Córdoba, y adivina qué. Le metieron cuatro. No, iban ganándolo. Para que sepa, y le metieron el empate como al minuto 70. Vuelven y golean a él. Y lo empatan. Y bueno, cuando ya se van a penales, señora Anel Ballestero, a reír y a gozar. A la mar y reír. Anrun Spartan FC. Qué va, no. Cuatro goles. Ni modo, compadre, ni modo. Mal no fue con el panameño. Total. Seguimos, compadre, con la tanda de mequetrefe. Sí. No nos toca mucho celebrar, señora Nel. El otro, que no le fue bien, de Centroamérica, porque nos comprometimos en terminar. Claro. Positivo. A ver. A ver, me mover la información, señora Nel. Espérate. A ver. Es de Costa Rica. Que en Costa Rica hay un caso bueno y un caso no tan bueno. Entonces, como estoy buscando lo negativo, Francisco Calvo. Oh. Buen jugador, ¿no? Sí. Francisco Calvo. Pilar defensivo. Juega en el equipo de Francisco Calvo Konyaspor. Quedó eliminado de la Conference League también. Así que fueron vencidos de manera sorpresiva por el Vaduz de Liechtenstein. Oh. Tú sabes, allá donde tenemos a la princesa panameña. La princesa panameña. De Liechtenstein. Lo del principado. Duquesa, le propinaron un aparatoso 4-2. Luego de haber igualado 1-1 en el Red Card Stadium.
El muchacho fue de la partida para los dueños de casa disputando el duelo completo que había comenzado en su favor gracias a un penal de Guillerme, cambio por gol a los 18 minutos. Sin embargo, más tarde, Sasser emparejó las acciones y 180 segundos más tarde, Sustar, quien inclinó la balanza para la visita. Muy bien, entonces. Ya bueno, después, muy mal. Perdieron muy mal, 4 a 2. Perdió el centroamericano, ¿no? Sí, sí, así que Francisco Calvo también está en la lista de lo que le fue mal en la Conference League. Lamentablemente, señor Anel Ballester. Sí, hombre, sí, sí, complicado el tema. El DAC también jugó, ¿no? Y sí, también sí. Lo mandaron sí, para sí, la casa, son, lo de Lobaco. A que son varios, señora Anel, ya estaba haciendo spoiler. Ahora vamos con Honduras. Ok. Luis Palma. El bicho. Sí, del Aris Salónica. Salónica. Salónica, de Grecia, también lo eliminaron, Anel. También eliminaron al bicho Palma. Así que... este jueves por la tarde perdieron 2-1 al Maccabi Tel Aviv de Israel. Aunque la derrota 2-0 como visitante permitió a la rival avanzar en la etapa algo por un global 3-2. Ok, perdieron 2-1, pero perdieron 2-0. Así que ganaron 2-1. Ganaron 2-1, pero perdieron 2-0. Así que para Rampan Pink. Bicho Palma fuera también. Otro centroamericano se nos queda fuera. Man. Fue titular. Si no jugó jugó casi todo el partido, fue reemplazado 5 minutos de adición de complemento, así que otro centroamericano al agua, señora Anel Ballester. Y el último, ya que habías adelantado, señora Anel, de claro. Lo que le fue mal fueron los panameños que juegan en Eslovaquia. Sí, los bailarines, los TikTokers. Los TikTokers. Son buenos ahí, ¿eh? Buenísimo. Sí, buenísimo. Sí. Los TikTokers. El DAC de Blackman y David también se despiden de la Conference League. Ahora, todo esto, dentro de lo malo de la eliminación, por lo general siempre hay que buscar los aspectos positivos. La parte buena de esta nota es que regresó Eric David a la cancha. Tenía un par de semanas de baja por lesión y hoy entró creo que al minuto 80. Entró al minuto 80 y Blackman sí jugó titular todo el encuentro y Eric Davis regresó a la acción futbolística. Así que ahora lo que toca es agarrar ritmo, porque si jugó es porque ya tiene las condiciones para hacerlo. Le toca agarrar ritmo y recuperar la titularidad. Lastimoso que pues quedaron eliminados de la ronda de Conference League y le tocó la de Bicho Palma y la de Coto Córdoba, ¿no? Para la casa, para allá voy. Eric Davis entró a la segunda parte del cotejo, obviamente en esa parte de la recuperación de la lesión. Jugaron con el Steaua Bucarest. El Steaua Bucarest. Ese bueno. Un reconocido históricamente de Rumania, claro. Rumania, sí. Claro. Así que también le fue mal a los panameños. Ahora, señora Anel Ballestero, podemos pasar a lo que le fue bien. A lo que le fue bien. En el fútbol europeo. A lo que navegaron en aguas tranquilas. Que son pocos, muy pocos. Fue poco. Muy poquillos. Podemos empezar con el Kun Ugalde. ¿Jugó? Ah, el Kun Ugalde. A ver. El Kun Ugalde. ¿Cómo le fue con Ugalde? De Costa Rica. Su equipo le fue bien. Al equipo y a él. Eso es lo que hay que ver, señora. Vamos a revisar de una vez cómo le fue con Ugalde. Aquí está. Ajá. Dice... el 20 de Manfred Ugalde avanza a la última ronda previa de la Conference League. ¿Ok? La segunda edición, el novedoso torneo que ganó José Mourinho. Manfred Ugalde, el costarricense, se desempeña. Este jueves logró obtener su pasaporte a la última ronda previa
al derrotar 4-1 al Culiquitaca. ¿Eh? Al Cucarriqui. Así se llama, Cucarriqui. Chuleta. Así se llama, no era joda, así se llama el equipo, el Cucarriqui. No se llama Cucarriqui. Oye, tú pierdes con un equipo que se llama el Cucarriqui. Cucarriqui, hermano. Despídase del fútbol. Tú no puedes, jamás. Ahora, tú puedes perder con un equipo que se llama el Cucarriqui. Ahora, ¿a usted no le gustaría estar en el Cucarriqui? Cucarriqui es de Serbia. No, yo no te estoy preguntando de dónde es. Aquí todos sabemos que de dónde es el Cucarriqui. Yo te todo, estoy lo que sabe, todo lo que saben de fútbol conocen de que el Cucarriqui es de Serbia. Yo no te pregunté eso. Yo te estoy preguntando si a ti te gustaría estar en el Cucarriqui. Yo soy heterosexual, Anel. ¿Eso qué tiene que ver con la pregunta que le estoy haciendo? Es que yo tampoco sé lo que me está... Usted es futbolista. Yo le estoy preguntando a usted si usted quisiera estar envuelto en una Cucarriqui. Jamás. Yo soy cristiano también. Ay, yala, ¿pero qué tiene que ver con tu cristiandad, hermano? Si yo te estoy preguntando si te gustaría una Cucarriqui. No, ¿una Cucarriqui? Sí, un equipo que se llame Cucarriqui. Espérate, ¿una Cucarriqui? Una Cucarriqui. Depende de la hora. No, es una... ¿Cuántas cervezas lleve? No, yo te estoy hablando de una escuadra. O sea, escuadra, así de ley dicen a los equipos en Italia. En Italia. Una escuadra, una Cucarriqui. O sea, como yo te diría una Juventus, una AC Milan, así. En este caso tiene que ser... Acuérdate que yo soy fanático de la AC Milan y yo siempre identifico al equipo como escuadra. En este caso utilizo el prefijo una Cucarriqui, como una Juventus, una AC Milán, una Inter de Milán, una escuadra. Entonces yo quiero saber si a usted le gustaría una Cucarriqui. ¿Por qué se estresa tanto? ¿No te gusta la Cucarriqui? No. Ya te dije, depende de la situación y la hora. Ok. ¿Qué pasó con Mariano Miguel? Hola, saludos desde el estado de Ohio para toda la hermosa gente de Guatemala. Saludos a toda la gente en Guatemala. Desde Ohio viene ese saludo, compadre. Entonces, ¿jugó o no jugó el Kun Ugaldea? Dice... Déjame terminar de leer la nota. Bueno, volvió a estar en el banco de suplente. Ajá. Ahí tuvo, o sea, vio el juego de cerca. Ah, VIP. VIP. Claro. Sin embargo, no jugó. Pero él se puede dar lujo de decir que le metió 7 a la Cucarriqui. Al Cucarriqui, sí, Cucarriqui. 7 goles le metió el equipo de Manfred Ugalde, que se llama el Twente. O el Twente. El Twente. 7-2 a la Cucarriqui. Buen equipo, ¿eh? Serio. Sí, así se llama. Cucarriqui, hermano, búsquenlo si no me creen, porque por si tiene duda, es de Serbia el equipo. Y de Serbia. Ajá. A uno que sí le fue bastante bien. Oye, bien, y jugó, bien, y jugó. Y goleó. Y fue protagonista. Y no hizo uno. Y no dos. El panameño Michael Amir Murillo. ¿Cuántos goles metiste? Bien. 2. Michael Amir Murillo, orgullo de Panamá. Muchos consideran que es el jugador en mejor estado del fútbol panameño, señor Anel Ballesteros. Anotó 2 goles en este torneo Conference League. Y obviamente ayudó a clasificar. Ahora sí que venga el Cucarriqui, señor Anel Ballesteros. Caracúcala. Pero no, ya no puede venir, ya no le puede tocar la Cucarriqui, porque ya la Cucarriqui está eliminado. Entonces, el minuto 71 y 75, o sea, fue caliente. Claro. O sea, no estaba celebrando ya el primer gol cuando metió el segundo, señor Anel. Ahí mismo. ¡Pipa! Victoria de Anderlecht, 3-0 ante, adivina, ¿con qué equipo se enfrentaron, señor Anel? ¿A qué equipo se enfrentaron, señor Forzay? Dígamelo, señor Anel, ¿cómo se llama el equipo con el que se enfrentó? El Anderlecht. El Anderlecht de Bélgica. Se enfrentó al Paider Linamenskon. Este del Team Cucarriqui. Sí. Paider Linamenskon. Ajá, de Estonia. De Letonia, un equipo. Estonia. De Estonia. Estonia. Sí. Un equipo estonio, pues. Sí. Este, ellos tienen que pasar a otra liga. Para ver qué nombre es más extraño, si el Paider Linamenskon o la Cucarriqui. Claro. Él te puede decir, yo le metí doblete al Paider
Lina Menskonda. De Estonia. Así que bien por él. Aunque yo creo que le hubiera querido golear a la Cucarriqui. También, pero al final le metió otro goleador en la selección. Hoy es día de goleadores, señor Anel. Sí, ¿quién más goleó? Pero dígame quién más goleó, hermano. Usted es pura risa y se está riendo solo. Aparte de Michael Amir Murillo, el colonense. Ajá, Michael Amir Murillo, goleador. ¿Quién más goleó de la selección? No, yo nada más digo, no. Es que usted dice que hoy es día de goles, hoy es día de goleador en la selección. En estos días goleó fue Tadeo. Esta semana doblete. Lleva 11 goles, hermano. Y eso que no es delantero. Lleva 11 goles. Así que esta semana ha sido de goleadores en la selección. Claro que sí. Casi todos los elementos de la selección goleando. Así que muy bien por Michael Amir Murillo, de verdad que nos alegra mucho. Igual a todos los centroamericanos, aunque no le fue bien, pero sí es importante que de una forma u otra estén vinculados en torneos europeos. Cada uno al final va buscando su espacio, su sitio. Yo sé que mucha gente quiere que de nuestras ligas centroamericanas vayan directamente al Real Madrid, Castilla, pero no, a veces que hizo su proceso y al final está jugando la Conference League, que es un torneo prestigioso, claro. Más prestigioso de lo que creo que puede darte, incluso hasta, cuidado que dan hasta más plata que te puede abrir Libertadores, y los panameños, los centroamericanos dándole. Tenemos entonces vivo a Michael Amir Murillo y a Manfred Ugalde. Porque con la purga que hicieron, terrible. Sí, ¿no? ¿Qué dice la gente en los comentarios? Por último, fuerte el aplauso que estén jugando europeo, hermano. Esa vaina hay que sentirse orgulloso. Claro que sí. Dice Estrellita Fuga, saludos amiga, saludos. Hola Nel Forsyth, buenas noches, muy divertido. Hola familia Mequetrefe. Hola Estrella Fugaz. Percho Beckford está en el área también. Vlad Ixel, está toda la familia Mequetrefe en el área. Sí, me encanta. Pandora. Jenny Vanegas. ¿Cómo sigue Jenny con la pierna? Sí, Jenny, de verdad, qué malos somos nosotros. ¿Cómo sigue tu pie, Jenny? Coméntanos, dinos, platícanos. Sí. Y usted sea y siga los consejos del líder. Sí. Dejen su like, damas y caballeros. Yeah. Ladies and gentlemen. Claro. Así es que ya saben. Ya saben. Esa fue la participación de todos los centroamericanos en la Conference League. Había un buen par de centroamericanos, oye, pero como dice Forsyth, hicieron la purga, ¿no? Sí. Solamente quedaron, como dice Michael Amir, dos. Ugalde y Michael Amir Murillo. Los demás, lastimosamente, pues, quedaron eliminados. Así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué dice ahí la gente en los comentarios, señora? Vamos a ver, pues, ¿qué más comenta por acá? La gente está muerta la risa ahí. En el Maccabi Tel Aviv está Guerrero. Dice Eduardo Guerrero, dice John. Sí, es lo que pensé, pero él estuvo prestado. Entonces no sé si él está en la actual plantilla. Sí, falta, hay que buscar la actualización. Incluso tengo entendido de que le estaban, para este mercado de fichar, estaban buscando equipo. Para que fuese a préstamo. Por ahí incluso vi hasta un par de opciones que estaban en negociación y demás con algunos clubes allá en Europa, para un club incluso de la segunda división del fútbol francés. Específicamente el Girondin Bordeaux, como que había algún tipo de interés del Girondin Bordeaux, equipo recién descendido de la Ligue 1 de Francia, estaba preguntando o algo así leí sobre Lalín Guerrero. Dice Max Estrada: venden ropa como la que ustedes usan de los mequetrefes. ¿Dónde? Y entregan a Estados Unidos. Bueno, ya se va un barco para allá.
vaya a nuestro Instagram. Oye, el día que más nos han preguntado, curiosamente, Mequetrefe del Deporte, ahí escríbenos y ahí coordinamos con tu WhatsApp y te pongamos a la hermosa Giselle que te hable, te contacte y se pongan de acuerdo. Y que pueda llegar a toda parte del mundo. Así desde el lunes vamos a hacer el videito. ¿Cómo pueden hacer? Estrella Fugaz Jones, $9 con 99 centavos through Super Chat. Saludos Itzel, Enrique y Bese y todos los moderadores, un gran abrazo. Saludos y gracias a ti, Estrellita Fugaz, por ser parte de este proyecto y siempre ayudar y cooperar para que esto pueda ser sostenible y algún día rentable. Gracias, Estrellita Fugaz, por ser parte de este proyecto y darnos la mano. Gracias, Estrellita Fugaz, como siempre. Así que ya sabes, esto es suertecito ahí. Usted no escribe al DM y el DM entonces se contactan, se le hace el contacto vía WhatsApp y se le envía todo el merchandising, todo lo que tenemos ahí disponible y se busca la forma de entrega, Max Estrada. Así que gracias por preguntar. A ver quién más está en el área, por ahí. Plena 507, dice que Córdoba. Rabiot es banca en el PSG. Sí. Es verdad. Él no está en la Juve. Estuvo en la Juve. Él está en la Juve. Él estuvo en el PSG. Él anda como mismo está en la Juve. Que banca también. Que llegó gratis a la Juve. Sí. Llegó gratis a la Juve. Sí, peleado con el PSG, que lo tenían. Sí. Lo tenían exiliado. Lo tenían como Idrissa Gueye en la actualidad. Jorge, ese Rabiot tuvo hace un buen rato ya. Tiene creo que 2 temporadas en la Juve. Gracias a todos por estar con nosotros. Gracias por apoyar a los mequetrefes del deporte. Siempre tratando de hacer algo cómodo, que usted la pase bien, que usted se divierta y sobre todo, gracias por darnos la oportunidad de ser referencia en Centroamérica. De verdad que para nosotros es un privilegio poder entrar a tu dispositivo móvil, a tu televisor, a tu computadora, hablar de lo que nos gusta y de la forma que lo hacemos. En este momento vamos a hablar de una grande noticia ya sobre amigos de Guatemala. Pausa. ¡Viva Guatemala! Pausa. ¿Qué está ahí? Cuando... Yo tengo el tortículo. ¿Ah, sí? Metrópolis. Sí, Metrópolis. Tenemos que cambiar entonces después. Sí, porque es para allá la vaina. Sí. Buen reloj, Anel. Sí. Entonces, no es de pobre, señor Anel. Sí, es de pobre. Hasta como Floyd Mayweather. No. ¿Eh? Hey. Cuando Pucha habla, usted siempre presta atención, así que agárrate. ¿Lo leo o lo dejamos así? Dime yo. Quita esa vaina, Nel. Tú que no es cristiano, pucha. No, Anel, tú también tienes que advertirme, Anel. Nosotros tenemos una forma de comunicarnos en privado, señora Anel. Y a mí hasta me dio tortículo y cuando leí el mensaje, toda la intro, hermano, y te la estoy haciendo así, ve aquí, estoy encerrando. Tuvo que haber visto mi brazo dando vueltas así, yo el cursor te estoy encerrando, la gente me dolió el cuello, hasta Metrópolis me dio del... ¡Guatemala! Suscríbase, dale like a Guatemala y al canal de los hombres fieles y que amamos a nuestras mujeres. Sí, este es el canal. Salud. Te amo, Julia, te amo. Saludos, Hernán Cortés, el conquistador. Está viendo, se formó la vaina. Se formó la vaina, Forzay, por tu culpa. Por tu culpa, ya voy a tener que trabajar así de nuevo. Qué vaina, loco. Dios mío. Gente de Guatemala, ay, ya Guatemala me está preocupando, señora Anel Ballesteros. Porque nosotros todavía estamos en situaciones básicas, con todo el respeto, de que si tenemos terreno, ajá, si tenemos estadio,
si no sé qué. Y Guatemala, yo veo que ellos están tiempo del Barcelona con la palanca. ¿Cómo así? Cuéntame cosa. Fichando y fichando y fichando y fichando. Oh, para la eliminatoria 2026 y no pueden hacer daño, señora Nel. Claro, pero allá no tienen el problema que tiene el Barcelona de que inscribí sí, vaina. No. Lo que tienen es más tiempo que vida, porque el Barcelona no tiene tiempo para más. Sí. Entonces, se ha dado una buena noticia, porque tú sabes que siempre está el rumor de que sí es, sí que no es, sí puede, que te digo, que fue PT, que no sé qué. Pero el hombre de su propia boca ha dicho, ese tiro va a Aaron Herrera, señora Nel Ballesteros. Sí, señor. Ha dicho, ese tiro, boom. Va. Boom. Va porque va. Y se sigue armando Guatemala. Sí, ¿no? Nel, lo que te estoy diciendo ya. Ya leo de felicitar a Guatemala, ya estoy preocupado. Sí, claro. Yes. Sí. Leo, ya estoy preocupado porque yo realmente no sé qué camino estamos tomando nosotros, porque yo estoy viendo que Guatemala de una forma está fortaleciéndose con jugadores de gran nivel, sobre todo para nuestra realidad y nuestra conferencia y nuestro fútbol centroamericano, el Mundial 2026, y yo no quiero pensar de que cuál puede ser el camino que debe tomar Panamá, pero ese es otro tema. Porque bueno, de repente el camino que tiene que hacer Panamá es otro. Lo que sí es una realidad es que Guatemala da miedo. Claro. El título de esto, Guatemala da miedo. Porque ahora llegó Aaron Herrera. Háblame de Aaron Herrera. El sitio del show RSL, que eso es del Real Salt Lake, sí, donde juega Aaron Herrera. Sí, yo tengo eso aquí, espérate. Le preguntó al defensor sobre sus opciones, porque había como Titi, le preguntó como Titi, porque tú sabes, hay rumores iba, rumores venía de que si había hecho el papeleo, que si estaba en eso, que si sí, que si no. Y el hombre rompió el silencio, dijo, ¿tú sabes qué? Se acabó esta vaina, yo voy a hablar. Mira aquí. Aquí tengo el video, señora. ¿El video de Titi? Aquí tengo el video de Aaron Herrera. Ok. Dame la música. Pone play. Oye, Marco, bien, buena la producción. Tenemos el video. Aaron Herrera, mira la cara de serio. Real Salt Lake TV. Yeah, it's something that's definitely intriguing to me. Obviously, it's a nice option to have available. And I mean, I take a lot of pride in having a watermelon roots as well. My dad being from there. My grandpa, who unfortunately passed away this year, he was my biggest fan. And he was always ripping out every time there was an article about me in the newspaper, he'd rip it out, he'd keep it. He'd wear my jersey probably every day. So, it's cool. And I mean, only time will tell what's going to happen with that. Anel. ¿Qué fue? Preocupémonos. Ahora sí estoy asustado. Porque este hombre tiene una motivación horrible. Sí, tiene una motivación adicional. Tiene una motivación horrible. Claro. Yo no sabía eso. Que el abuelo y el tema y la cosa. Sí, claro. Que el papá de Guatemala, su abuelo también, y el abuelo era su mayor fan. Su fan número uno y falleció este mismo año. Entonces este pelado está como un tributo al abuelo. Al abuelo, claro. O sea que este hombre no se va a cansar de correr porque él va a sudar la camiseta. Va a tener que es el máximo temor de muchas selecciones cuando tratan de conseguir jugadores que no son nacidos o que tienen algún tipo de vinculación con el país. Y de los fans, sobre todo los fanáticos, dicen que a veces sienten el temor de que este tipo de jugadores no sientan la camiseta y no den la milla extra, pero este tiene cara que va a correr el doble o el triple. Sí, porque el abuelo lo está viendo. Claro, el doble o el triple honor a su abuelo y a su papá que está vivo todavía, gracias a Dios. Entonces, el hombre va a correr el triple. Entonces, sí, ya cuando dijo que su abuelo era su mayor... Estamos listos, Anel. Este muchacho va a venir a hacer el trabajo. Venga con la noticia, Anel. Sí, pues entonces, continuando con ya el video, el medio estadounidense le consultó a Herrera si era verdad sobre sus opciones de jugar para Guatemala, pues ya lo vimos, el hombre habló, y decir algo más, lo que contestó son ciertas, más nada que decir, o sea, las especulaciones, lo que dicen por ahí de que si estoy haciendo mi papeleo y demás, cierto es, acompañado de lo que ustedes acabaron de escuchar y leer en los subtítulos. En la propia voz del muchacho. Sí, aquí no estamos hablando de que U, de que A.
Herrera se encuentra en el proceso para ser elegible para la azul y blanco. Tiene poca posibilidad de estar habilitado para la fecha FIFA de septiembre. Por lo que se espera que su debut sea hasta marzo del 2023 en la Liga de Naciones de CONCACAF, que le va a ser de mucha ayuda, porque Guatemala necesita de los mejores elementos que tengan a la disposición. Claro, necesitan apoyo y necesitan a Aaron Herrera también. Así es que, bueno, ya lo saben. Eso es, el hombre está haciendo su papeleo, el mandío, si son verdad los rumores que existen, y para allá voy. Y más allá de que lo haga, porque honestamente uno puede pensar, bueno, estos muchachos nacieron en Estados Unidos, tienen las raíces, y de repente tienen la ilusión de jugar por una selección. Ya, como no voy a hacerle un favor a la tierra de mis raíces. Claro. Pero la historia que él acaba de decir en el video es más allá de regalo, sino de la persona que más lo ha apoyado en su carrera, y como ha dicho, brother, es un homenaje guatemalteco, así que es un gran compromiso, y sin miedo al éxito, el abuelo va a estar chequeando. Este muchacho, que ha hecho incluso proceso con la selección de Estados Unidos, juega hoy por hoy en el Real Salt Lake, de la MLS, donde juega su compatriota. Su compatriota, señora Nel Ballesteros. Aaron Herrera es defensor, para los que están preguntando. Es defensa, juega defensa. Por acá pregunta, dice el Javi, ponlo a correr en el estadio de Honduras para que vea. Adiós Guatemala, dice. Hacha la vida. Dice Ixel que ya estás medio genuflexo, Forzai. No, solamente hay una guerra, señorita Ixel. Y aparte de esto, dice que se ve guapo. Bueno, ya eso no. ¿Y qué hacemos con Felipao? ¿Qué hacemos con Felipao, hombre? Ya. Yo ya en eso no me puedo meter. Yo no estoy genuflexo jamás, solamente que estoy viendo de que, de una forma, Guatemala se está tomando muy en serio. O sea, y de repente te estoy hasta faltando el respeto por decir muy en serio. Si no es que no se está tomando, ¿cómo se dice? No está como confiado. Claro. Porque ellos pueden decir, ¿sabes qué? Guatemala tiene su buen equipo, tiene su buen elemento, tiene su buen material. Pero andan como, te digo, andan a la palanca del Barcelona. Sí, sí, sí. Venga, fichar, porque si no va a funcionar. Pero es que ellos entienden, ellos están conscientes del material humano que tienen y están buscando jugadores en posiciones específicas que saben que tienen que reforzar. Evidentemente ellos están buscando una clasificación y están buscándola como sea. Y según lo que le permite a la ley, ¿no? La ley de FIFA y CONCACAF. Así que dice Valentín Batista. Mi gente de Mequetrefe, yo veo mal que muchas personas no están de acuerdo que jugadores de descendencia, o de ascendencia, mejor dicho, jugadores de ascendencia, es la palabra correcta, de ascendencia panameña, no jueguen para Panamá cuando no le tienen fe a la liga, lo cual veo muy mal. ¿Cómo vamos? Él no le gusta que las personas aquí en Panamá no le gusten que vengan jugadores con esta característica, que tengan ascendencia del país. Ella explicó una vuelta de que, o sea, son panameños, guatemaltecos, igual que uno. Al final, mucho. Y yo le expliqué que en Panamá, gracias a Dios, no hemos tenido que experimentar dejar nuestra tierra, nuestro país, porque mucha gente piensa de que ellos están allá porque le da la gana. Claro. Es la necesidad de buscar un mejor futuro que tuvieron que llevarse su macundele, su mulele allá a Estados Unidos a hacer una nueva vida, y esta gente nació allá en Estados Unidos, pero dejan de ser guatemaltecos, nicaragüenses, panameños, no lo deja de ser, solamente por una situación especial nacieron. Entonces no, ellos son menos guatemaltecos que tú, no creo. Cuidado que yo he escuchado gente panameña, para hablar en caso de que ha tenido que vivir fuera del país por una vez, oye, razón, claro, trabajo y demás. Y cuando escuchan Patria de Rubén Blades y el himno nacional, dice que se le sale la lágrima. Velado, claro. O sea, el patriotismo por no estar en la tierra donde lo llevan a otra dimensión, sí, claro, a otro nivel. Entonces, hay caso y hay caso.
sea, hay casos donde realmente hay una persona que no tiene ningún tipo de vinculación con el país y bueno, ni modo, a jugar. Claro. Y esos son los casos que hay que evitar. Pero la gran mayoría de casos uno no lo puede criticar ni juzgar porque son igual de guatemalteco, nicaragüense, panameño que uno. Claro. Jordan Abel Quintero González Forsay. Buenas noches, mi hermano. Espero mi saludo. Fuerte eso, abrazo, Marcel, hermanita. Dímelo. ¿Qué eso, pa? ¿Qué dice Mata? Mata dice, los dos de Real Salt Lake, si USA les hubiera convocado, ni uno hubiera visto a Guatemala. Eso no lo sabemos. Eso no lo sabemos, es relativo. Sí. Puede ser como puede que no. Puede ser como puede que no. Habría que ver, pero son opciones, ¿no? Líder, Guatemala para el 2026 tiembla con CACAF. Sí, sí, sí. ¿Dónde está Thomas Christiansen? No. Pregunta, ¿irá a ver jugadores en Penonomé en la liga con CACAF? Que al final cada uno tiene el modelo diferente, ¿no? Claro. De país, pero es una realidad de que Guatemala pensa... No, y es que me gusta lo que está pasando en Guatemala porque están haciendo dos puntos correctos. Están en el pan para hoy, que ellos tienen que resolver un problema para el 2026, buscando ya jugadores hechos derecho y con pelo en el pecho, claro, como estos tres personajes, pero también está haciendo procesos para el futuro, buscando pelados en Estados Unidos, haciendo campamentos, ya pasó el de la sub-20, ya hicieron pelados hasta de 8 años, vengan a ver qué es lo que quieran pensando en el futuro. O sea, están haciendo todo bien, tanto fuera y dentro del país. Aaron Herrera, Kimi Ordóñez y Rubio Rubín. Sí, ahí está. Y talento hay, hermano. Los tres juegan en MLS. Claro. Uno para Cincinnati, dos para Real Salt Lake. La ficha Kimi, que a veces lo suben, a veces lo van, claro, pero está viendo. Pero tiene la edad para eso. Claro. Está jugando en la MLS y en la USL, ¿no? Está en ese proceso. Un jugador de 19 años. Está jovencito todavía, Arquímedes Ordóñez. Así que está en ese proceso de darle minutos tanto en la MLS como en la USL. Hablando de la USL, se fue Trucho. Omar Valencia, sí, el lateral de Panamá, Placino. Trucho Valencia se fue para el Red Bull. El Red Bull fue, sí. De la USL. Va a estar en la USL en ese proceso también, a ver si llega a jugar en la MLS. Así que muy bien. Otro de esta selección sub-20 recién que hace un brinco y se convierte en legionario. Así es que bueno, ahí está. Por algo Tena es buen técnico, dice. Tras eso, se traen un técnico. O sea, yo veo que están haciendo muy bien el proceso guatemalteco. Claro. Y no es cuestión de imitar, porque ya lo dije, la realidad de Panamá es diferente. Panamá no necesariamente tiene que salir a buscar jugadores. Panamá creo que sí cuenta con el talento local para hacerle frente a una eliminatoria, pero igual es que si estamos utilizando todo el talento. Si todo el talento está siendo visto por el profesor Thomas Christiansen, porque puede ser que tengamos varios panameños que están perdidos en varias ligas y que pueden resolver. Porque si no, no pasa una como nos pasó con el Toro Blackburn. Claro. Y el otro jugador, ¿cuál era? Había otro jugador, hombre, que estaba fuera de la lista y es indiscutible. Waterman, que Waterman, son panameños que están por ahí. Que llegaron por una casualidad de la vida a la Copa Oro. Y ahora son fundamentales en el proceso de Thomas Christiansen. O sea, es una realidad y eso es lo que me gustaría ver de repente viendo con lo que está pasando con la selección de Guatemala, ¿no? O sea, todo bien, todo correcto, pero al final, ¿qué está haciendo Panamá? Basado en que Guatemala sí se nota que... Blackburn llegó fue por la lesión de Waterman. Hubo dos jugadores que llegaron a la Copa Oro. Uno fue Blackburn, pero hubo dos bajas, que una fue Michael Amir y la otra fue Waterman, creo que por COVID. Sí, pero... Estoy tratando de acordarme quién fue el otro jugador, o fue Waterman que llegó por No, Waterman no. Ah, no, Waterman no, ya Waterman era Waterman.
Pero Waterman entró en otro capítulo por otra persona. Sí, claro, sí. Así fue. Porque los dos que fueron, creo que fue Blackburn y Cooper. Sí. Los que llegaron en, como los reemplazos. Sí, no me acuerdo. La memoria no me falla. Dice por acá, Rico, esas eliminatorias van a estar cerradas porque todo Centroamérica y lo del Caribe quieren aprovechar que no están los del norte. Por acá también estaba leyendo un mensaje, dice, Dive Fútbol PTY, la USL es una liga menor a cualquiera de Centroamérica, excepto Belice. Eso depende del contexto que lo quieras ver. Porque la USL para mí es superior a cualquiera de Centroamérica a nivel sub-20, sub-19. O sea, eso depende del contexto que lo vea. Porque un jugador con 17, 18 años se forma mejor en la USL que en cualquiera de Centroamérica. Te fuiste al kinder, papá. Sí, sí, claro. Ni un jugador contrastado, ni un jugador de 27, 28 años, si juega en la USL es porque no va a llegar muy lejos. O porque de ahí no va a pasar, o porque va a tener muy pocas oportunidades. Pero para un chico de 17, de 18, 19, 20 años, la USL es una gran vitrina, compadre, una gran vitrina. Por eso te digo, depende del jugador, depende del punto de vista o del ángulo en que veas la nota. Así que, pero puede ser que si lo estás viendo para un jugador contrastado de 26, 27 años, evidentemente, claro. Dice Memo, Panamá tiene calidad de sobra. Muchas veces hay que demostrarlo en la cancha. Dice Omar Orozco, Panamá tiene demasiado legionario y muchos buenos jugadores en la LPF que según toma la quiera moldar a un estilo vistoso para tener que nacionalizar jugadores conservando la humanidad. Ya casi nos estamos yendo, compadre, ¿no? Sí. Dice Mauricio, si se dan cuenta, los jugadores que está convocando Guatemala tienen una mezcla genética de otros países, porque los guatemaltecos 100 no tienen esa genética atlética que sí tiene Panamá, Honduras, etcétera. Es relativo, ¿no? Pero está bien, está cool la opinión y es incluso hasta debatible, pero está bien. Está bien, está bien. Gracias, Mauricio, por tu opinión. Blackburn entró por el Toro. Digo, por Waterman. Ok, sí, sí. Blackburn entró por Waterman. Y Cooper entró por Michael Amir. Sí, Waterman entró en un proceso también así medio raro y de ahí más nunca abandonó la selección. Con Christiansen. Recuerdo lo delantero de Panamá. Era Catuy. Era Fajardo. ¿Quién más era? Waterman no estaba ni por ahí. Claro, Waterman no entraba en los planes en ese momento. Pero tuvo una buena racha en la liga donde estaba goleadora. Se ganó su oportunidad a pulso. Y sacaron a Catuy. Catuy fue uno de los que pagó los platos rotos. Catuy fue uno de los que pagó los del buen momento de Waterman. Que supo aprovechar su oportunidad y hasta el sol de hoy sigue siendo un jugador casi indiscutible dentro de la convocatoria, ya si es titular o no, ya eso es parte de la estrategia del técnico. Catuy de titular pasó ni a la banca, y después de ahí que incluso quedó fuera de la Copa Oro. Sí, sí. Y después de ahí lo que ha pasado recientemente con la lesión y demás, ¿no? Pero Catuy no deja de ser un gran jugador. Así que bueno, felicidades a Guatemala. La verdad que a mí honestamente sé que mucha gente, todo por la patria, no les gustará este proceso. Yo considero de que Guatemala nunca ha ido al Mundial y están apostando a hacer las cosas diferentes. Serían torpes buscar hacer la forma igual y no le dan los resultados. Están haciendo algo diferente. Contrataron a un técnico que aquí le hemos tirado todo tipo de flores por lo que ya ha demostrado. Y ahora probablemente son dos jugadores que probablemente puedan complementar el talento ya disponible en Guatemala. A mí me parece chévere. Cuando ellos lleguen al Mundial, si es que van y decíamos que sí, todo el mundo va a ver como un genio, pero si no llegan al Mundial, lo van a ver como unos locos. Pero se están tomando el riesgo. Y eso es lo importante, señor Anel Ballester. Así que a mí me gusta lo que está pasando con Guatemala. Yo te digo, da miedo. Claro. Ay, John, ahí sin querer y sin saber, Forsyth te respondió
a la pregunta, saludo a John, que dice si cree que Guatemala podría llegar al Mundial. Él cree que no, necesitan reforzar 3 o 4 posiciones más. Bueno, pues John, o sea, prácticamente un 11 tiene que... Sí. Porque ya hay 3. La palanca, y un poquito más. Y con 4 más ya estamos hablando casi el 11, compadre. Pero bueno, ese es tu pensamiento. Y cool, gracias por opinar en el canal de los Mequetrefe. Y ahí Forsyth, sin haber leído el mensaje, ya te estaba respondiendo si creemos o no de que Guatemala tenga posibilidad de llegar con estos refuerzos al mundo. Y además todo el mundo celebró con Francia y campeón del mundo. Y claro, dice Oscar Ernesto, dice gracias por ese gran deseo para mi selección de Guatemala, gracias. Claro, claro, y ojalá le resulte, porque como dice Forsyth, o sea, si tú quieres resultados diferentes, haz las cosas diferentes. Si las sigues haciendo de la misma manera, vas a seguir obteniendo el mismo resultado, a menos que le tenga mucha fe a lo que estás haciendo, que crees que algún día va a dar resultado, pero ya se ha visto que a través de los años con la misma forma no le da, entonces están buscando opciones distintas. Así que enhorabuena para Guatemala. Oye, le están dando like, por cierto. Yo le bien. Ok. Así que bueno, gracias a cada uno de ustedes. También recuerden descargar la aplicación número 1 del mundo, OneFootball. OneFootball, usted puede tener toda la información sobre Aaron Herrera. Claro. Sobre Roger Rubín. Toda su información, cuántos minutos juegan, cuando juegan. Incluso puede poner el Real Salt Lake de equipo favorito en OneFootball y toda la información alrededor. Así que estadística sobre jugadores y muchas cosas más descargando OneFootball. Pero utiliza el enlace nuestro, que ahí donde nos ayuda. Ahí tú tocas el enlace y eso te lleva a la plataforma de descarga. Así que ya lo saben. Gracias. Yo te hago como Martín, suscribiéndose a este canal, que es gratuito. Así que sí, suscríbase, suscríbase. ¡No vamos, señora, en el Balletero! Claro, claro, no vamos, no vamos. Dice Mataya al final de esto, que Francia tenía jugadores con ascendencia, repito, la palabra es ascendencia, de Martinique y Guadalupe. Pero es que Martinique y Guadalupe son colonias francesas, son parte del país, compadre. Así que ahí no hay... Ahí no hay tu tía, compadre. Así que ahí no, como que no aplica mucho, ¿no? Me mocho, quítate la máscara. Libérate. Suéltate. Ya sabemos quién eres tú. Ya sabemos quién eres. No me digas. Sí, 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 sí. Ya sabemos quién eres. Ya tu jugada la tenemos vista. Ya tu movimiento. Ya no lo sabemos, Memo Ochoa. Ya sabemos quién eres tú. Sí, 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 sí. Sí, sí. Espérate, espérate. Sí. Así de la nada se mira. Sí, 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 sí. Ya sabemos quién eres tú. Sí, sí, sí. Nos fuimos, señora Nel Balletero, que nos están esperando. Nos fuimos, NJ. Dios lo bendiga a todos. Gracias por compartir con los mequetrefes del deporte. Paz y bien. Chao.